Bienvenidos a una nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura. La basura como desecho es un problema que nos atañe a todos. Es por eso que en esta edición estaremos hablando acerca de su tratamiento. Un tema de suma importancia, sobre todo en esta segunda temporada de invierno, que cuando se acumula genera inundaciones. Es por ello que antes de pasar a nuestra entrevista central, les dejamos un sondeo acerca de la opinión de la población en relación a esta problemática. Veamos. Bueno, no botarla en el cauce ni en los hoyos que están en las esquinas para que el agua se vaya correctamente al cauce y no haya derramamiento de lo del agua sucia que salga de los manjoles y todo eso. Casi la mayoría de nosotros aquí barremos casi diario, independientemente de que la basura pasa 3 veces a la semana, pero para que esa basura no llegue a los tragantes y haga obstrucción en las corrientes de agua. Pues. Sí, eso, más que todo, es la obligación de cada ciudadano hacer eso, para que evitar estas las inundaciones, más ahorita como están las llovederas y las tormentas que nos están aproximando, más este mes que lluvioso. Debería organizar más nuestra población para evitar de que gente aledaña de este barrio venga a tirar todos los desperdicios de basura, porque eso es lo que pasa, pues, a veces no es la misma gente de este barrio, sino que vienen personas aledañas al barrio y como está el cauce aquí, saladamente, pues, vienen y tranquilamente echan la basura. Entonces yo creo que es cuestión de buscar a la persona recomendada, ya sean las organizaciones, que le den la autoridad para poder decir, ve hombre, no vengan a echar basura. Y las autoridades necesarias, pues, que en todo caso sería la alcaldía que ponga mano dura con esa gente. Yo creo que sería lo mejor y más recomendable para que la ciudad esté limpia. Pongamos la basura en su lugar, esperar los recolectores de basura, no venirlas a tirar aquí a la orilla del puente, no tirarlas adentro también, porque eso nos causa el daño, porque cuando se rebalsan los puentes, pues se sale el agua. Y que seamos más conscientes, no mandar a botar la basura donde se nos haga más fácil, sino que esperar el camión de la basura. Primeramente hay que prohibir las bolsas en las pulperías, las bolsas en los supermercados, porque nuestro lago no necesita más bolsas, necesita de limpiarlo, pero toda la gente siempre está tirando las bolsas a la calle y eso va para el lago. Y las recicladoras no están comprando ni ese tipo de bolsas, ese tipo de material de plástico. O sea que habría que buscar que la recicladora compre ese material para recogerlo y que no nos vaya a parar al lago. Como acabamos de escuchar, la basura es un problema de todos y en este caso tenemos una cuota de responsabilidad compartida, por supuesto en conjunto con las municipalidades. Para hablar más acerca de este tema ya se encuentra con nosotros a través de videoconferencia la alcaldesa del municipio de Altagracia en la isla de Ometepe, la compañera Aurora Álvarez, para conversar acerca del tratamiento que se le da a la basura en esta zona del país. Bienvenida compañera, gracias por acompañarnos. Buenos días, compañera. Desde esta belleza natural, cultural, arqueológica, ancestral, que es nuestra isla de Ometepe, con dos bellos colosos que al igual para nosotros es un compromiso todos los días de poder trabajar el tema de la seguridad de la vida, que también enmarca la responsabilidad que todas las familias tenemos desde este gobierno que conduce nuestro presidente Daniel, nuestra compañera Rosario, que ha venido insistiendo mucho en el cuidado de la vida, de la salud y
la importancia que para nosotros tiene el manejo de la basura, siendo un compromiso de toda la familia, una responsabilidad de todos, el poder tomar una nueva cultura en la cual todos y todas podamos colaborar a tener un municipio limpio. Tenemos una campaña que está dirigida desde nuestra instancia INIFON, desde nuestro gobierno central, donde nosotros tenemos planes especiales de promoción y de articulación, de organización, que nos permite llegar a las familias, donde la responsabilidad no solamente es de los gobiernos municipales. Aquí hemos articulado y agradecemos mucho a las familias en el segmento de nuestras comunidades, en la organización también comunitaria, nuestro tendido territorial, al igual que nuestros empresarios, nuestros prestadores de servicios, nuestros hermanos guías, que en esta isla de Ometepe y en nuestro municipio de Altagracia, sobre todo, tenemos esa articulación con nuestras iglesias, haciendo posible un esfuerzo de todos, y que en esta etapa de los nuevos retos y los nuevos desafíos que nos indica, ¿verdad?, tomar una nueva ruta de trabajo con mucha responsabilidad, con mucho servicio, con mucho amor y sobre todo cuidando el aspecto importante que tiene que ver con la vida. Compañera, ¿cuál es el manejo que se le da a la basura tomando en cuenta, ¿verdad?, la posición geográfica de la isla de Ometepe y también esas alianzas que se tienen para mejorar este trabajo y darle un mejor tratamiento a esta? Como conversaba con usted, nuestro principal desafío son, ¿verdad?, ese nivel de educación que viene desde la familia, los empresarios, las iglesias, nuestros sectores importantes que dentro de nuestro municipio tenemos, y hemos establecido articulación y coordinación con otros actores que tienen que ver, como la empresa cervecera, por ejemplo. Hemos trabajado con ella. Ella ha tenido presencia en nuestro territorio y hemos venido teniendo un proceso colaborativo entre empresas y municipios, ¿verdad?, haciendo las acciones de manera que vayan en pro de cuidar la vida, fortalecer la salud, ¿verdad?, en todos los aspectos. Y con ellos tenemos un trabajo en el cual contamos con por lo menos 10 personas que están destinadas a poder hacer la recolección de los desechos plásticos. Luego tenemos una compactadora que nos permite prensar el plástico y sacarlo en jumbo fuera de la isla de Ometepe, es decir, de nuestro municipio de Altagracia. Esto con el objetivo de, aparte que tenemos un vertedero a cielo abierto municipal que pertenece a este municipio de Altagracia, nosotros también en el vertedero trabajamos un área que venimos y procesamos también la basura, se entierra y trabajamos a través de trincheras, lo cual nos permite que el área esté limpia y quizás nos cuesta porque no solamente nosotros tenemos un inicio de poder tener la llegada al punto. Hay otros actores que también llegan y quizás de repente nos descuidamos, entonces tenemos que estarle dando limpieza a esa área de 2 manzanas que son de esta municipalidad, es decir, de nuestra familia, y que tenemos otra área de recicladora donde ahí se lleva el material plástico, se comienzan a hacer prensar el plástico con una compactadora y se hacen bloques que pesan entre 13 y 15 kilos. Esto luego la empresa nos facilita los sacos, los jumbos, y ahí ubicamos los bloques, ¿verdad?, ya del material plástico prensado, que nos facilita tener menos volumen al echarlo así de manera unitaria, cada botella, ¿verdad?, en un jumbo. Más bien nos alcanzan alrededor de quizás 35 bloques en un jumbo. Y eso trimestral son 45 jumbos los que sacamos fuera del municipio de Altagracia. Y hacemos la conexión, bueno, tenemos un barco que también es municipal,
que ahí pues hacemos un esfuerzo de trasladar hasta Rivas, hasta San Jorge. De ahí la empresa llega a retirar y sacarlo hacia el destino correspondiente para darle su tratamiento debido. Y despejamos, ¿verdad?, un poco la condición de poder recepcionar tanto material acá en nuestra isla, porque ya estuviéramos quizás muy llenos de basura, ¿verdad? Por eso hay muchas acciones que se hacen. Esta es un ejemplo que yo estoy poniendo de muchos otros actores que también son muy colaborativos, ya que nosotros, nuestro sistema es a través de un camión. Tenemos alrededor de atención a unas 28 calles de la zona urbana. ¿Cada cuánto, compañeros, que se saca esta basura y la importancia también de aplicar una estrategia, como bien usted mencionaba, de concientización a toda la población de este municipio? Tenemos también dos espacios, ¿verdad?, que nos permiten sacar esa basura de esas rutas turísticas y también de la ruta de las comunidades, del servicio que se brinda a las comunidades. Nosotros nos adecuamos de manera creativa a estos espacios que nos corresponde, ¿verdad?, no aislados, más bien con mucho compromiso, porque tenemos una reserva y sabemos que tenemos que cuidarla. Es un destino turístico, ¿verdad?, sobre todo donde ponemos nuestra área verde, y es un destino verde, sobre todo turístico, que lo que queremos ver es naturaleza y no basura. Entonces, por eso es el nivel, todavía estamos en un proceso de crecimiento, porque la educación en la familia es constante, debe de ser diario. ¿Cuál es el mensaje que enviaría a todos nuestros amigos televidentes en cuanto a empezar a cuidar nuestro entorno y, como bien dice, a fortalecer esa conciencia, ¿verdad?, de cada uno de nuestros hogares para mejorar el medio ambiente? Principalmente amar la vida. Y amar la vida es la responsabilidad de cada persona que tenemos en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Esto nos conlleva a poder desarrollar los planes especiales, las articulaciones que nosotros tenemos desde nuestro gobierno nacional, desde las instancias que venimos teniendo, también el desarrollo del plan invierno, que también es importante, la limpieza de las cunetas, la limpieza de los cauces, la limpieza de las alcantarillas. Aquí tenemos también una articulación con una cooperativa que se desarrolla a través del FOMAP, y que también ellos nos apoyan a hacer limpieza de la maleza verde y limpieza también sobre toda esta área, y un mantenimiento permanente que se da, ¿verdad?, en función de que nuestra condición en cuanto al tema de la basura sea apropiado. Y tenemos brigadas especiales que ven detalles que quizás personas tiran basura ilegal en un punto, y hemos puesto mensajes que vayan en pro de fortalecer la conciencia de nuestra familia, y lo que queremos es que trabajemos en unidad en estos nuevos retos y desafíos, cuidando la salud, porque también esto tiene que ver con un tema familiar, tiene que ver con un tema de la salud de cada una de las personas, más en esta etapa y en estos nuevos tiempos con el COVID-19, lógicamente nosotros tenemos que desarrollar una acción de lucha antiepidémica también, que tiene que ver con el cuidado de la vida, y pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas que hagamos de este municipio un municipio hermoso, lleno de naturaleza, de vida y de mucho amor al servicio de todas las familias y a las personas que nos visitan. Muchísimas gracias, compañera Aurora, por habernos acompañado en esta entrevista y darnos a conocer todos estos procesos realizados en cuanto al tratamiento de la basura en el municipio de Altagracia. Nosotros, no está de más recordar a todos nuestros amigos televidentes que las buenas prácticas promueven que nosotros tengamos un mejor entorno y, por supuesto, una Nicaragua más linda y segura. Por nuestra parte, vamos a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con mucha más información. Protejámonos de las lluvias. Limpiemos techos, canales y desagües de la vivienda. Desconectemos aparatos eléctricos si no están en uso. Vigilemos la crecida de cauces, ríos o lagunas. Identifiquemos rutas de evacuación en la casa y el barrio. Prevenir es vivir. SINAPRED somos todos. Para un correcto lavado de manos, seguí los siguientes pasos.
Mojate las manos bien. Aplica abundante jabón. Frota 10 veces la palma de las manos. Frota 10 veces el dorso de ambas manos y penetra rozando con el jabón entre los espacios de los dedos. A continuación, lava las falanges, es decir, a lo largo de cada uno de tus dedos, sin olvidar el dedo pulgar y la yema de los dedos, limpiando bien, inclusive las uñas, siempre 10 veces. Ahora restrega las muñecas de tus manos 10 veces más, para finalmente enjuagar una mano a la vez, de manera que la mano sucia no contamine a la mano que ya está limpia. Después te secas las manos con una toalla limpia y terminaste. Al coronavirus, así yo le vi. Gracias por continuar en sintonía de su programa Nicaragua Linda y Segura. En el siguiente reporte veremos el esfuerzo de la municipalidad para la recolección de basura. Veamos. La basura es un producto que se ha convertido en una problemática social, medioambiental y de salud pública. La creación de estrategias para administrar estos desechos ha sido fundamental. Pero, ¿qué estamos haciendo desde nuestros hogares para contribuir a estas estrategias? Selecciono. Antes de sacar la basura aquí, como aquí pasa el camión cada 3 veces a la semana, y entonces yo aquí no permito que tiremos la basura. Siempre estoy barriendo todas estas cuadras y así la gente se ha acostumbrado igual a barrer aquí. Otra de las tantas políticas que ha implementado nuestro buen gobierno para, digamos, que la persona no esté echando mucha basura en los cauces. Entonces ha sido implementar el plan limpieza en los barrios, Barrio Limpio. Y esto que nos ha dado muestra de eso ha sido, digamos, un éxito total porque la gente aprovecha que se da este tipo de proyecto y entonces ellos lo que hacen es de igual sacar todo lo que es desecho sólido, cosas que ya no sirven, o sea que no es nada comparado con la basura habitual. Se paca en bolsa y se va echando en envases, es el proceso que yo le doy siempre, mantener toda la área de cuarto, toda la sala, casa, revisar que no haya ningún tipo de basura. La primera administración de la basura se da dentro del hogar. La toma de conciencia de pobladores y el respeto de los espacios públicos y compartidos debe ser una constante. Por lo general se procura estar al pendiente de que el vecino, si no ha sacado la basura, recordarle, vecino, acuérdese que hoy, por ejemplo, aquí a este lado, acuérdese que hoy pasa la basura, para que estén al pendiente, pues, porque a veces a uno se le va, hasta a uno mismo a veces, ay, hoy es martes, hoy es jueves, hoy pasa la basura, entonces hasta esa hora uno comienza y a veces se dan ocasiones de que hay vecinos que pasa el camión y hasta esa hora están corriendo, corren y van detrás del camión. Pero sí, pues nosotros procuramos a los más cerca, acuérdense que pasa la basura, porque la mayor parte de las casas hay personas adultas que son las que se quedan, entonces a veces se les olvida, hay que estar al pendiente, pues. El trabajo de limpieza y recolección de basura no es solo responsabilidad de la municipalidad, sino también de la ciudadanía. Tenemos que hacer igual, un trabajo de conciencia y no decirle a la gente, tomate, pago 5 pesos y anda, bótame esto. Porque generalmente donde lo van a echar es a los cauces y daña a toda la población. Pues, porque la real, en las desembocaduras, cuando llueve súper recio, ahí es donde se desborda. Y ya comienza a afectar un montón de personas. Entonces ponemos en riesgo familias enteras. A estas acciones se suma la experiencia de pobladores como agentes de cambio desde sus comunidades. Yo, por ejemplo, ya tenemos quienes la lleven y saben a dónde se van a ir a ponerse. Y cuando chapodamos estos árboles, lo que hacemos es seleccionar los tuquitos y meterlos en unas bolsas grandes. Y entonces las ramas, si se pueden ocupar, pues
las acumulo allí y se las doy a alguien que me dice, mija, me las regalas para que yo ocupo leña. Porque hay gente que todavía estamos con leña y la, pero no, yo no la tiro. Un día de esto se chapodó, mire, está limpio porque ya yo las metí en bolsa y la señora mandó a botar lo que se tenía. Que, pero sabemos a quién, porque hay gente que bandida, yo la llevo y la pone a la esquina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo no le voy a ensuciar a la otra, más bien ando limpiándole. No es la edad la que nos hará tener un hogar más limpio o la que aporte al cambio de cultura en la población, sino las acciones mismas de cada ciudadano. Los que no saben cómo hacer con la basura en el bus, que malintencionadamente lo hacen los particulares, ir buscando cómo tenemos alguna conciencia sobre eso, ya, y lo hemos visto en la práctica, que eso es lo que soluciona, darle buen cauce a la basura, no botarlo en el cauce, eso no. Pienso que eso tendría que ir desde la educación inicial, comenzar a implementar tanto en los hogares como en las escuelas. No es solamente cuidar de nuestro hogar con la basura, cuidar, seleccionar, sino también tener empatía con el personal que recolecta y el personal que posteriormente selecciona allá donde se lo llevan. Tener un poco de empatía, saber que este tipo de cosas les puede afectar, entonces procurar no ser una persona más que afecte el vivir de estas personas. Garantizar pues que uno está al cuidado también de ellos. Estos barrios ubicados en la periferia de la capital actualmente han reducido la problemática de la basura, misma que en años anteriores era causante de inundaciones, criaderos de mosca, ratas y por ende enfermedades. Imagínense que por lo menos antes eran toneladas de basura que se sacaban de los cauces, aunque todavía tenemos el mal hábito de que si pasó el camión y no se la pudo llevar la recolectora, entonces la gente corre y lo echa en bolsa, pues al cauce, pero ya ha disminuido. Para eso la alcaldía implementa el plan también de que es limpiar los cauces antes de que comience el invierno, para que así no afecte tanto el lago y las desembocaduras y no se den tampoco los desbordamientos en los cauces, en los barrios, pues, y afecte más personas a la población. Que tengamos el amor para con nuestra familia, el tener limpio nuestro ambiente y amar nuestra familia, porque al tener limpio todo y tener ambientado todo nuestro hogar, tenemos un beneficio de que nuestra familia no se va a enfermar. Entonces yo a todas las familias de aquí en este sector, yo eso las invito a que mantengan en orden y aseo su hogar. El cuidado con la basura, por sobre todas las cosas, nos va a reducir las enfermedades. Mire, esa es una mala concepción de cómo deshacerse de la basura. Yo, mi mensaje es ese. Ahí sí que sale como puse una vez, porque a mí me gusta hacer lema. Demuestre su cultura. Ponga en su lugar la basura. Recomendaciones para protegernos ante rachas de vientos fuertes. Para reducir el impacto de los vientos cuando son fuertes, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Reclavemos el zinc de los techos de nuestras viviendas. Evitemos colocar objetos pesados sobre el techo que puedan salir disparados con las rachas de viento. Reforcemos puertas y ventanas de vidrios con madera y cinta adhesiva, evitando que éstas se desprendan y puedan ocasionar daños a una persona. Fijemos o retiremos de lugares altos objetos que puedan caer y lastimar a las personas. Podemos los árboles que estén sobre los techos de las viviendas y que representen un peligro al momento de una ráfaga de fuerte viento. Informemos a Enatrel o a Disnorte Disur sobre postes de energía eléctrica que estén en mal estado. Evitemos salir a labores de pesca artesanal si por razones de vientos fuertes se suspende la navegación en aguas abiertas. Ubiquemos lanchas en zonas seguras ante la posibilidad de marejadas. Prevenir es vivir. SINAPRED somos todos. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante el COVID-19.
cuidemos de todos ellos. Tomemos medidas preventivas. Y si tienen fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, procuremos atención médica a tiempo. Como parte de la respuesta a las familias que resultaron con viviendas anegadas por la llena y desborde del Río Viejo de Jinotega y Río Grande de Matagalpa, autoridades de SINAPRED, gobiernos locales, departamentales y comunidad organizada realizaron un recorrido por los barrios afectados a fin de evaluar la situación ante posibles afectaciones. Considerando que los meses de octubre y noviembre son los más copiosos en lluvias, se retomarán acciones de mitigación sobre las riberas de los ríos, lo que permitirá reducir el riesgo para las familias que habitan en sus alrededores. La organización local, la organización municipal del sistema aquí a nivel del SINAPRED, pues respondió rápidamente y no tuvimos ningún daño que lamentar. Ahora en la mañana estamos revisando, pues, ¿verdad?, cómo se están desarrollando las tareas de limpieza de las calles, de las casas. Las familias están volcadas en la limpieza de todos sus enseres, ¿verdad? Algunos han perdido de colchones, han perdido alimentos. En algunos casos tendrán que revisar si las refrigeradoras no se vieron afectadas, en fin. Pero ahorita lo fundamental es que la familia poco a poco vaya restaurando su normalidad. En el municipio de Jinotega se reportaron al menos 60 casas anegadas, sin daños a la integridad física de las familias. Es así donde se pone a prueba la fuerza organizativa y capacidad de respuesta de la municipalidad y comunidad. Bueno, nos asustó de repente porque no nos esperábamos que el río fuera a hacer esa gracia de meterse por la calle, de inundarnos la casa, no solo a nosotros, a toda esta línea, toda esta cuadra, fue que se le metió el río y fue de repente, parece que es que fue que en la cabecera, ahí le cayó más lluvia y nosotros confiados de que crece pero poquito, no como estaba ayer. Y se toman las medidas porque uno hay que protegerse, salirnos. En el momento es dejar todo lo material y salirnos porque vale más la vida que lo material. Y entonces lo material se repone, pero la vida no. Las autoridades mantienen monitoreo y vigilancia permanente de los eventos meteorológicos que pudieran presentarse y afectar directamente a las familias más vulnerables del país. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastre recibió este miércoles de parte de la República de China-Taiwán un desembolso de más de $2 millones como parte del proyecto de emergencia alimentaria COVID-19. El desembolso es una muestra de solidaridad del gobierno de Taiwán al gobierno de Nicaragua a fin de continuar con el esfuerzo de garantizar seguridad alimentaria a las familias más vulnerables. La cuestión alimentaria es la base fundamental de la vida de los seres humanos y precisamente en ese campo hemos tenido desde hace años el acompañamiento, el apoyo técnico para seguir produciendo alimentos en la búsqueda de esa autosuficiencia que todos los pueblos tenemos de producir lo que requerimos para alimentarnos. De tal manera que el acto de esta mañana, el complemento que el gobierno y el pueblo de Taiwán hoy nos brinda a través de este fondo, viene precisamente a darle ese entorno a la idea de cómo estar oportunamente pensando, antes de que ocurran los hechos, la forma de cómo reforzar nuestros programas, de cómo estar listos para poder atender de la manera más oportuna a nuestra gente, y eso es precisamente quizás uno de los elementos más valiosos del acto de esta mañana. Con esta donación, se suministrarán paquetes de productos alimenticios de canasta básica como arroz, azúcar, frijoles, aceite, sal, entre otros, a familias que van a mejorar su calidad de vida. Hoy día vamos a hacer entrega de un fondo para ejecutar el proyecto de emergencia alimentaria COVID-19.
COVID-19, que viene a ser parte de los diversos mecanismos que ha creado el gobierno del presidente comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario para garantizar la seguridad alimentaria para las familias pobres. Mediante este proyecto se suministrarán los paquetes de productos alimenticios. En el marco del fortalecimiento del modelo de prevención y mitigación del riesgo a nivel nacional, el SINAPRED inició el proceso de elaboración de un Plan Nacional de Salvamento y Rescate Acuático bajo las directrices del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo que orienta a la Organización Marítima Internacional. A partir de hoy se comienza a trabajar en un diagnóstico de país, en valorar las capacidades que tenemos hasta ahora para que el plan de respuesta conlleve al fortalecimiento de capacidades de las diferentes instituciones o los diferentes componentes que tienen que ver con las acciones de rescate y salvamento acuático. El convenio SAR orienta a los países de la región centroamericana a establecer las medidas y protocolos que permitan asistir a cualquiera de los países que lo requiera. Hay un requerimiento en este momento de que Nicaragua sea parte, jurídicamente ya está ratificado por nuestra institución, sin embargo, queremos que el resto de las instituciones del Estado tengan su participación. Ya hay una práctica, pero no lo tenemos formateado en un esquema, ¿cómo es que lo vamos a ejecutar? ¿Por qué? Porque se involucran hombres, se involucran medios, se involucran recursos y costos, ¿verdad? Entonces necesitamos que todas las instituciones vean los cuestionarios que estamos dando para que pongan sus elementos que los involucran. Es así que se fortalece el modelo de prevención y mitigación del riesgo a nivel nacional y regional, homologando mecanismos que permitan atender situaciones de emergencias de manera organizada y articulada. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastre inauguró el segundo curso básico para la reducción del riesgo de desastre dirigido a oficiales de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional. El curso está diseñado para transmitir los conocimientos y habilidades necesarias que les permita actuar y responder ante una situación de emergencia, partiendo del acercamiento permanente que esta institución mantiene con la persona, familia y comunidad. El fortalecimiento que le viene a dar a la Policía Nacional es significativo, muy significativo, porque generará capacidades donde el policía y la policía sabrá cómo actuar ante una situación de riesgo o de multiamenaza. Aprenderá también a desarrollar sus capacidades en cada uno de los escenarios que se le presente y dar una mejor seguridad y una mejor atención a nuestra ciudadanía. Que recordemos que el ser humano es importante y debe desarrollar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas que le permitan todos los días aprender algo nuevo. Y este curso nos viene a fortalecer a mujeres y a hombres para que nuestra policía brinde un servicio con mayor calidad, con mayor profesionalismo, con mayor ética y con un sentido de responsabilidad. La flexibilidad e interactividad son bondades propias de este curso, que facilita el aprendizaje del participante, quien además se apoyará de herramientas tecnológicas didácticas con la que cuenta el SINAPRED. Queremos irnos preparando precisamente para manejar todos estos desafíos, que es, al final de cuentas, lo que tenemos que garantizar de seguridad para la población. Porque fíjense bien, aquí estamos hablando de tantos espacios en los cuales se genera el riesgo, en los cuales tenemos que trabajar todos con la misma visión para lograr ese objetivo, que es garantizar
que se reduzca la posibilidad de daño humano a la hora de cualquier emergencia. Y ahora voy a decir, sea natural, o sea aquellas que tienen que ver con el desarrollo humano. De esta manera, se ha avanzado en la consolidación de un modelo preventivo y participativo que sienta sus bases en la persona, familia y comunidad, formando capacidades de respuesta en... Con este bloque noticioso ponemos punto final a esta edición de su programa Nicaragua Linda y Segura. Aprovechamos para reiterar las medidas de higiene en prevención del COVID-19, pues la salud está en nuestras manos. Recuerde que puede ver este y otros programas en las redes sociales y en el canal de YouTube buscándonos como Sede Sinapred. Será hasta la próxima.